Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Yohanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a esta nueva entrega de La Insólita Experiencia. Y en esta ocasión para recordar un caso que hace unos días publicó la periodista Lourdes Gómez en la página www.insólitaexperiencia.com. Un humanoide en la base militar de Talavera La Real, allá en Badajoz, en España. Un caso que ocurrió la noche madrugada del 12 de noviembre de 1976 y que ahora tengo la oportunidad en mi último viaje que hice a España, tuve la oportunidad, gracias y siempre con el apoyo de Lourdes Gómez, de poder entrevistar al testigo principal de este incidente. Un caso que ha llamado mucho la atención, sobre todo porque hay documentación oficial que a través del Ministerio del Aire ya se conoce, se tiene ya perfectamente ubicado esa documentación y que ahora le presentamos este testimonio tremendo para todos ustedes que les interesa mucho lo que tiene que ver con el asunto de los no identificados. Así que vamos a conocer el testimonio de José Manuel Trejo en torno a este humanoide que fue avistado al interior de una base militar en España. Bueno, resumidamente, a la edad de 19 años estaba haciendo servicio militar en Talavera La Real, Badajoz, la escuela de reactores, y tocó una guardia el día 12 de noviembre de 1976. Estábamos haciendo guardia y tenían que relevarnos a las 2 de la mañana, eran las 2 menos cuarto aproximadamente. Y mi compañero y yo estábamos de vigilancia en un terreno donde se guardaba el combustible para los aviones y sentimos unos ruidos raros, como de algo que cortaba el aire. Y bueno, pues mi compañero se inquietó un poco y yo también en cierto sentido y quiso venirse conmigo y tal, pero yo dije, digo, no, nos queda poco para el relevo, mejor que te quedes ahí hasta que venga el cambio de guardia, ya vemos si pasa algo o hay algo por ahí, o si es un animal o alguna cosa. Y entonces, bueno, pues hablando de estas palabras, pues vimos una explosión de luz, como si el aire se inflamase y se iluminara todo el contorno de la sección donde estábamos. Bueno, entonces ya nos inquietamos los dos, esto duró como unos 3-4 segundos, el fogonazo. Era una luz muy blanca, dado que había muchos árboles y las hojas de los árboles se veían violetas con el reflejo de esta luz. Bueno, pues aquello se apagó y el cambio de guardia que estábamos esperando, pues por la ventana estaban ya preparándose para salir al recinto, a relevarnos, y se preparaban para salir y vieron la explosión de luz. Y entonces salieron inquietos, igual que nosotros. Entonces, en ese momento también llegó un adiestrador de perros que recorrían la base punto por punto y daban novedades en los sectores más importantes de la base. Y bueno, pues todo el mundo inquieto, y en esto, bueno, pues estábamos todos revolucionados y se fue la luz. E intentamos coger el teléfono para llamar al cuerpo de guardia por si ocurría alguna cosa, y bueno, pues el teléfono tampoco funcionaba. Bueno, pues inmediatamente todo el mundo inquieto, el perro también estaba muy inquieto, como si se presentase alguna cosa extraña. Y entonces, bueno, pues el cabo primero que estaba al mando, pues hablé con él porque yo era el soldado más antiguo y le dije, mira, Pavón, de aquí tenemos que salir a dar novedades al cuerpo de guardia, pues de aquí ocurre algo. Y entonces, bueno, él me dijo inmediatamente que él no salía allí porque no podía dejar su puesto de mando, y entonces pues nos mandó a 3 soldados, a mí, o sea, 4 soldados y a mí, y entre ellos estaba el adiestrador de perros. Y bueno, pues el perro, salimos del recinto para reconocer el terreno, todo a oscuras, pues se había ido la luz, la energía, y bueno, pues el perro nos llevaba en una dirección, íbamos tras él a ver si había alguna novedad. Y entonces, bueno, pues a unos 200 metros de donde estábamos haciendo guardia había una garita que daba a la carretera general de Madrid-Lisboa. Y allí, bueno, pues el perro se internó en la alameda y nosotros lo seguimos inmediatamente. Y bueno, pues cuando estábamos más o menos en el centro de la alameda, que era digamos, un camuflaje para las pistas de aviones, una alameda alta de eucaliptos, era un camuflaje perfecto para que no se viesen las pistas de los aviones desde la carretera de Madrid-Lisboa. Y entonces cuando estábamos en el centro de la Alameda, pues hubo un remolino de aire intenso que nos arrastraba a todos, incluso el perro dando vueltas como loco, y bueno, pues desprendiendo ramas y hojas de los árboles, y esto duró unos 15-20 segundos, este remolino tan grande. Bueno, pues cuando paró todo, pues yo me quedé mirando hacia mi derecha, la pared que bordea la base quedaba a mi derecha, mis compañeros quedaron a la izquierda y el perro a mi lado. Entonces cuando me giré y miré hacia la derecha, pues vi una figura humanoide de unos 2,90 metros aproximadamente, suspendido en el aire unos 50 centímetros, y bueno, pues yo me quedé inmediatamente helado, y mi primera reacción fue, pues bueno, ya antes, cuando el remolino, cargamos las armas porque allí vimos algo raro, el perro dando vueltas y aquella revolución y aquel remolino tan extraño, pues cargamos las armas. Y había una bala en la recámara de cada ametralladora que teníamos cada soldado. Entonces yo me quedé impactado por aquello, me quedé mirándolo, y bueno, pues en ese momento me entró con una especie de tranquilidad y pensé, bueno, esto es superior a mí, no voy a hacer, me voy a esperar acontecimientos a ver qué pasa. Pero claro, mis compañeros ya se habían posicionado en defensa y yo estaba en el medio del individuo y de mis compañeros. Entonces el perro, al ver aquella figura, salta sobre ella para atacarle, porque estaba entrando para atacar, y bueno, salió despedido para atrás, con una fuerza descomunal, y salió 10-12 metros para atrás el perro, con el pelo echándole humo. Algo que, algún campo, alguna historia le había pasado al perro con aquel ataque, que salió, que aquello estaba caliente, y el pelo le echaba humo. Bueno, pues entonces, inmediatamente, de que el perro le ataca, el individuo une los brazos y a mí me da como una especie de descarga en el pecho, que me caigo hacia adelante con la ametralladora entre las manos, me caigo de bruces y bueno, intentaba levantarme. Eso fue un segundo, pero fue como una eternidad, que yo me quería levantar del suelo y no podía articular ni mover ni un miembro de mi cuerpo, o sea, estaba pegado al cuerpo, al suelo. Y bueno, pues entonces yo sentía un dolor en el pecho descomunal, porque es como si me hubiesen atravesado con algo incandescente. Y notaba como me salía algo por la espalda que me estaba, vamos, atravesando mi cuerpo. Y eso me quedó sin fuerza, entonces yo me quedé en ese momento colapsado. Bueno, pues oigo disparos inmediatamente de que a mí me tiran al suelo, y todavía uno de los tiros a mí me rozó un poco el pelo. O sea, que estaban disparando a ráfagas y una de las balas me rozó el pelo. Y bueno, pues ya cuando terminaron los disparos, se quedó todo en silencio. Yo estaba boca abajo, no podía ver ni nada, solamente podía oír, con un dolor intensísimo en el pecho y en la espalda. Y entonces sentí a mis compañeros hablar: está muerto, no lo toquéis, que está muerto. Y yo intentaba levantarme y reaccionar y decir, no, que estoy vivo, que os estoy escuchando. Y entonces, bueno, pues ya me incorporaron, ya vieron que respiraba. Y ya, bueno, pues me entró una descomposición de cuerpo, como te puedes imaginar, no sé, debido pues a aquel dolor tan intenso que me descompuso todo el cuerpo, y me oriné y bueno, pues vomité. Y bueno, pues ya en ese momento que estábamos ya incorporándonos, llegó un coche, un jeep del cuerpo de guardia, que había sentido los disparos, que había sentido todo el jaleo, que no podían comunicar con nosotros, y se habían acercado hacia... Y bueno, pues ya me levantaron de allí, con lo cual, cuando oyeron nuestros disparos, habría creado una alarma general en la base. Y entonces, pues, habían empezado a detener coches que pasaban por la carretera, sospechosos de que podían llevar, pues... eran unos tiempos en los cuales estábamos en la transición de... había muerto el general Franco, el dictador Franco, y entonces, pues, todavía no estaba ni la Constitución hecha, porque fue en el año 76 cuando ocurrieron los hechos estos. Entonces estábamos en una situación política y social en España muy delicada, y bueno, pues estábamos todos acuartelados, estábamos todos sin poder salir de permiso a casa ni nada de eso. Se esperaba o algún golpe de Estado, o se esperaba algún movimiento del ejército con respecto a lo que estaba ocurriendo políticamente en España. Y bueno, pues... me gustaría, sí. ¿De qué color viste tú a ese ser? ¿Qué tanto estaría...? Bueno, sí, este ser, mira, el ser era una especie de astronauta, con un traje fosforescente verde, ajustado al cuerpo, Los brazos yo se los veía proporcionalmente un pelín más largos que nosotros, proporcionalmente, y las piernas, bueno, pues con respecto al tronco, pues normales. Y todo esto estaba, yo lo único que podía ver eran unas botas de caña color plata, que estaban perfectamente ajustadas a ese traje fosforescente que despedía luz propia, y una bola de cristal en la cabeza, como si fuese un astronauta que va a otro sitio donde no hay oxígeno, donde no hay medios para, o que viene preparado para no contaminarse con cualquier tipo de virus o de bacterias, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya me incorporaron, se presentó este teniente desde el cuerpo de guardia. El ser estaba suspendido unos 50 centímetros desde el suelo, es lo que yo podía apreciar, y vamos, que aquello fueron 14-15 segundos lo que estuvimos viendo aquello, hasta que el perro atacó y todo lo demás. O sea, esa secuencia duró unos 14-15 segundos, máximo 17 segundos. No puedo precisar exactamente, bueno, porque estaba en una situación que no tiene muchas veces noción del tiempo. Un segundo puede parecer eterno. La forma, ¿qué ves? ¿Qué le viste? Pues yo le veía un traje fosforescente, un traje verde ajustado, o sea, con la forma de los brazos, la forma de las piernas, tenía un cinturón metálico, o yo veía que era metálico, con una hebilla grande, con algo así como si fuese plano, como una digamos, una... ¿cómo diría yo? Como una plataforma dentro del cinturón. Y entonces, bueno, pues eso le abrazaba hasta atrás. Lo que podía ver era la caña de las botas, porque había como una especie de niebla debajo de él, que es un detalle muy, muy curioso que recuerdo perfectamente, porque me llamó la atención aquello de que estuviese en el aire y hubiese una especie de niebla o algo, o humo por debajo. La cabeza era una bola de cristal que no tenía rostro, solamente se veía lo que era el brillo de la luz que despedía el traje. O sea, que no se veía ni forma, ni ojos, ni se veía cara, ni se veía nada. ¿Sería un traje? Pues yo veía una bola de cristal redonda en la zona del cráneo. Me imagino que estaría unida al traje por una cremallera. No, era todo liso, se le veía, no se le veía el cuello porque le cogía la escafandra, pero de aquí para abajo era totalmente ajustado al cuerpo, era como si fuese una malla verde. ¿Era gordo, delgado, cómo era? Era rechoncho, pero sin ser gordo, era una persona corpulento, decir. Es que no se le veía a través del traje una compresión muscular muy definida, sino que era algo como si fuese acolchado. Era como si debajo de ese traje tuviese una colcha que, digamos, perdiera la forma del hueso o del brazo. Era como un Michelin, pero muy desinflado. Las botas o zapatos. Las botas, veía la caña de las botas, se le veían como una especie de media caña a la altura de medio tobillo, es lo que se le veía de ahí para abajo, y de ahí para abajo no se definía lo que era la silueta del calzado. Es como si se perdiese en esa niebla, se fundiera con la niebla. Tus compañeros comenzaron a dispararle. ¿Qué pasó con las balas? ¿Qué pasó con los casquillos? Bueno, pues se dispararon 3 cargadores de 40 balas, porque una de las armas se encasquilló y yo no disparé ninguna bala. Yo caí al suelo con la bala metida en la recámara, y se dispararon 3 cargadores de 40 balas. No se encontró ni un casquillo, y bueno, si no le hubiesen dado a ese ser los impactos, tenía que haber dado en la pared de la base que había detrás de ese ser. Hay una pared alta y todos los impactos, si no hubiesen dado allí en la figura, tenían que haber dado en la pared, porque de hecho el eucalipto que estaba a mi lado se cortó con la Z62, ¿no? Alguno le metió la ráfaga cerca del árbol, eran árboles delgaditos, y se lo llevó, claro, con 3 balas se lo llevó. ¿Al día siguiente lo encontraron o horas más tarde? Bueno, inmediatamente después de ocurrir todo esto, nos llevaron a la carretera, porque en la sección de combustible había una puerta que comunicaba con la carretera, por donde entraban los camiones a depositar el combustible, y por allí nos sacaron con el jeep a detener coches en la carretera, okay, después de la descomposición de cuerpo que yo tenía. Okay. ¿Viste el ser? ¿Escuchaste algo? ¿Sentiste tú directamente algo? Yo no sentí absolutamente nada, ni orden, ni voz, ni como si aquello fuese ajeno a mí. Yo, una cosa que yo estuviese observando. ¿Te salvó la vida? Yo pienso que sí, estoy completamente seguro de que sí, porque si no mis compañeros me hubiesen acribillado a balazos. ¿El momento que tú caes cuando sientes que pasan por encima de ti? Porque ya digo que una de las balas, ya estando yo casi en el suelo, he sentido que me ha rozado el pelo o la gorra. Yo he sentido como si fuese un roce y estaban disparando ya. O sea que... De ahí vámonos ahora al hospital. Tú llegas al hospital, se produce, que te quedas ahí durante mucho tiempo, entras en coma, platícame todo eso. Bueno, mira, sí, llegamos al hospital un mes antes de... Esto fue el 12 de noviembre, pues sobre el 8 o 9 de diciembre. Me hicieron el ingreso en el Hospital General del Aire en Madrid, porque a consecuencia de aquella experiencia pues empecé a tener desfallecimientos, desmayos, pérdidas de visión, molestias en el pecho, dolores fuertísimos en el pecho, llegaba algunas veces a perder el conocimiento y tenía convulsiones. Y bueno, pues pedí que me trasladasen a un centro más, digamos, más preparado que lo que me podían ofrecer aquí, porque estábamos en un hospital militar y allí había, pues, los medios eran mínimos, y menos en aquellos años. Bueno, pues me hicieron el ingreso, me acompañaron un sargento y un cabo primero a ingresarme, y bueno, pues me hacen el ingreso en la recepción del hospital y en admisión. Y subimos y me mandan a la 9ª planta, ellos dos acompañándome. Y bueno, pues cuando se abre la puerta del ascensor vemos a un señor sentado en una ventana, que me tiro. Y bueno, pues salimos corriendo hacia él y no nos dio tiempo a cogerlo. Aquel individuo estaba ingresado allí en la 9ª, en psiquiatría. Y bueno, pues le había dado por sentarse en la ventana y dijo que se tiraba y se tiró. Y bueno, pues... ya durante el tiempo que estuve aquí en el hospital de Badajoz y el tiempo que estuvimos en los calabozos, porque cuando ocurrió todo aquello se armó un revuelo grande, nos metieron a todos cada uno en un calabozo, nos hicieron dibujar lo que habíamos visto, contar la historia. Yo particularmente hice 75 declaraciones juradas de los hechos. Y bueno, pues eso, pues todo ese tema me acarreó, digamos, una situación psicológica que después, como final de ese percance de que veas a una persona tirarse por la ventana, bueno, pues estaba mal, me quedé muy mal, porque eran muchos acontecimientos en poco tiempo. Bueno, pues en ese momento aparece una monja joven y me agarra por el brazo y mira, tú eres José Manuel, el chaval que ha ingresado, que viene de Badajoz y tal, mira, no mires eso, es muy desagradable. Y me llevó hacia mi habitación, y en la 909, y entonces pues me dijo, dice, mira, te voy a traer un vaso de leche y una aspirina para que descanses, que me estás cansado y después de verte esto tan desagradable, pues, y pues vete poniendo el pijama que yo vengo inmediatamente. Bueno, pues me puse mi pijama y me dormí inmediatamente y no recuerdo nada más, tan solo que desperté a los 13 días. ¿13 días? 13 días en coma. ¿En coma? En coma. Platícame ahora esa parte donde te aseguran, ¿no? Sí. Cientos, bueno, decenas de horas de todo lo que tú dices. Bueno, pues yo cuando despierto al 13º día, pues pensaba que habían pasado unas horas. En ese momento no era consciente de dónde estaban y bueno, pues ya llevaba mi familia allí un par de días esperando para verme, y como estaban en esa situación de coma, pues no habían dejado que pasaran a verme. Y bueno, pues dicho sea que durante esos 13 días, según la coincidencia de una persona que era dicha monja, que era una camuflada del Servicio de Inteligencia del Ejército, que estaba en ese hospital porque había mucha gente de ETA, por, digamos, por depresiones, ingresados por, digamos, se fabricaban un motivo psicótico para no hacerle servicio militar, y claro, ella estaba allí de servicio de información, y estaba pues como una monja más. Pero bueno, pues esta persona fue la única que a mí me dio una respuesta de lo que había pasado durante esos 13 días, y que fue curiosamente que me dijo, dice, bajo lo que vale mi vida, te voy a decir lo que te voy a decir porque creo que como persona te lo mereces, Pero esto, si se enteran los superiores, sobramos los dos. Y bueno, pues de hecho, pues luego ocurrieron hechos muy raros, desaparición de varios de los compañeros de los que estuvimos allí en aquellos acontecimientos. Y bueno, me dijo que yo durante ese coma había estado hablando dormido, y que los militares, al enterarse de las conversaciones que, digamos, de la información que estaba platicando, pues entonces me grabaron durante los 13 días. Y me dijo esta señora que es el único consuelo que tengo, porque es la única persona que me dijo la verdad, porque ni el médico me dio un resultado de que me había ocurrido, de qué clase de energía tenía, que me había pasado en aquellos acontecimientos, y fue la única persona que, digamos, que me dio un consuelo medianamente por decirme la verdad de lo que pasó. Y bueno, pues yo en ese momento era ignorante, pero bueno, al cabo de los años yo voy recordando cosas de ese coma. Poco a poco. Muy bien. ¿En algún momento hay algún quizá comunicado, algún documento, algo que te hayan proporcionado de esos días que estuviste tú en el hospital? No, documentos no hay nada. Lo único que ocurrió, curiosamente, porque la primera informador que tuvo contacto conmigo cuando ocurrieron estos hechos fue JJ Benítez. Y entonces JJ Benítez escribió un relato sobre aquella aparición curiosa de Talavera La Real del año 76, y me vino a contar una historia en el año 85 de que había aparecido una cinta de cassette en un tren en Francia, en París, y que bueno, pues el revisor encontró aquella cinta en un asiento y llegó a su casa y la puso. Y bueno, pues cuando empezó a escuchar el contenido de la cinta, de una persona hablando muy pausadamente, dando una serie de información y tal, y entonces, curiosamente, este hombre era, digamos, un admirador del tema ufológico, y entonces llevó una copia de la cinta al Centro Ufológico de París, y de allí mandaron una cinta a Londres, y Londres se la mandó a JJ Benítez. Y entonces, bueno, pues él pudo escuchar algunos fragmentos de aquella historia, que pensamos que es una parte de que alguien, digamos, saboteó la grabación durante el coma mío, digo, o robó una parte de esa conversación, y luego, digamos, que fue informando a ciertos puntos puntualmente, ¿no? Sí. No tengo noticias de esa persona nunca más ni nada de eso, o sea que fue la información que me dio JJ Benítez. Okay. ¿Y documentos? No hay nada. De documentos no hay nada. Incluso documentos, los documentos médicos míos, mi expediente médico desapareció del Hospital Central del Aire, requisado por la FBI. Ok, y nada más por último, me gustaría que me dijeras qué te ha dejado, ¿Y bueno, qué consideras que pueda pasar? Bueno, pues me dejó, en aquel momento me dejó mucho sufrimiento y, digamos, un shock social, porque bueno, la gente estas cosas se las cree cuando las ve. Si no las ve, y hay mucha gente que se las ve y se las calla. Yo ya he estado callado durante casi 40 años. Y bueno, pues ahora cuento la historia porque me ha servido de que, sobre todo, para formarme como persona, como ser humano, como para tener más capacidad de sensibilidad, con más, digamos, más capacidad de comprensión y, digamos, de compartir los conocimientos, porque en realidad es el único tesoro que tiene el ser humano, los conocimientos. Y bueno, pues me ha hecho más grande como persona, y pues le doy gracias a la vida que me haya dado la oportunidad de que, si no podemos creer nada de esta sociedad, por lo menos podemos pensar que se nos aproxima una sociedad más justa o más preparada para afrontar los problemas que han de venir, ¿no? Como persona me ha hecho mucho más persona, eso sí. ¿Tú le recomendarías en algún momento a la gente que quizá pueda vivir algo, experimentar algo? Bueno, pues hay muchas maneras de experimentar, porque cuando la sensibilidad humana digamos, se extrapola fuera de ti o en tu entorno, empiezas a darte cuenta de que la energía humana es tan poderosa y tiene tal capacidad. Por eso, digamos, la gente que nos dirige nos puede hacer tanto daño, porque la masa es muy fácil de dominar. Y entonces, digamos, la mente puede ser una cosa para amar o una cosa para matar o una cosa para transformar a la sociedad en cosas que no debieran. Entonces, la energía humana traspasa todos los límites y todas las energías, porque somos energía pura, ni nos creamos ni nos destruimos, nos mantenemos porque somos, nos transformamos, porque somos energía. Y eso es lo que yo he aprendido de esta experiencia tan resumidamente. Podríamos hablar horas y horas. Claro. ¿Cuándo sucedió? ¿Qué edad tenías? Bueno, pues esto fue el 12 de noviembre del año 1976, en la base aérea de Talavera La Real, Badajoz, y yo tenía pues 19 años recién cumplidos. Estaba haciendo el servicio militar voluntario. Amigos, como se han podido dar cuenta, realmente José Manuel Trejo, un personaje muy centrado, un personaje que nos habla de esta experiencia fantástica y que en España ha tenido una trascendencia muy importante, ya que el Ejército del Aire, bueno, pues ha liberado la documentación para que, bueno, pues todos estemos enterados de lo que ocurrió en aquel entonces, allá en 1976, un 12 de noviembre. Pero así también, la invitación para que usted, a través de la www.insolitaexperiencia.com, bueno, pues tenga la oportunidad de conocer más detalles. Un texto escrito por la periodista Lourdes Gómez para que usted entienda un 100% lo que implicó esta experiencia de contacto, esta experiencia de avistamiento tremendo de un humanoide dentro de una base militar en España. Mi nombre es Yohanan Díaz Vargas y, como siempre, un gusto y un placer tener la oportunidad de informarle sobre estos casos que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Hasta la próxima.